Hello, hello, Good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again, ready to start a new lesson. And uh, let me tell you, for tonight, we are going to be working on something very special. Yesterday, we did work on the alphabet, which was great, and I loved how you guys were all practicing and all being part of the class, which is, of course amazing. So um tonight we are going to be talking about the verb B. And we might also get to talk a little about um, numbers. So, those are the main objectives for this evening. And I hope you guys are feeling great and ready to start with this lesson. Now, in the topic for tonight, what I will tell you is that um, I was thinking about going on vacation. You know, I was like, um, I don't know, considering. Uh, different places or where I would like to go. The problem is that the world is so big and there are so many amazing places that I could visit that I cannot figure where to go. It's just so difficult for me to decide and to make my mind around um where to go on my next vacation. All right. Muy bien. Buenas noches, bienvenidos y espero que estén muy bien. Eh... Como ya saben, siempre al principio, ¿verdad? Les voy a decir al menos un par de líneas que sean directamente en inglés y pues ahora quisiera saber eh, quién entendió parte de lo que dije. Claro, ya aparte de la información principal que sería que pues esta noche vamos a estar trabajando con lo que es el, el verbo be, el tan famosamente conocido como el verbo to be y también parte de los números. Ayer eh, la práctica estuvo bastante bien verdad relacionada con el alfabeto entonces si hoy pues vamos a seguir con estos cimientos tan importantes del idioma entonces esa será la parte principal del día de hoy but um, who got an idea of what I said who was able to gather um, some information from uh, the introduction I don't know maybe um, was it your case Roxana what did you understand qué entendió entendió algo usted de la parte introductoria Good night. Hey, Good night. no I'm sorry no entendí mucho porque no podía escuchar bien no podía conectar el audio entonces no no alcancé a escuchar bien okay, Understood. <laughs> Gracias. okay. how about uh, the case of um, Carla Vanessa were you able to understand anything Hello, Carla Mejía. Este, no, no logré entenderle qué fue lo que dijo. Está bien. Um, what about you, Xenia? ¿Did you get anything? Mm, solo logré entenderle que habló de las vacaciones. Ajá. Muy y dijo vacaciones. Está bien. Bueno, una palabra es una palabra, sí. Hoy les estaba diciendo de que estaba pensando dónde ir de vacaciones en la próxima vacación que tenga, pero se me hace difícil decidir porque el mundo es demasiado grande y tiene lugares hermosos que visitar. Entonces, y que no sé a cuál de todos estos lugares ir. Claro, esto solo es un invento porque tampoco es que tengo dinero ni para ir quizá ni a Guatemala, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, solo es una, una cuestión creativa. Pero... Eh, sí, la idea es, como les digo, todos los días la idea va a ser eso, va a ser ponerles el reto de eh, que ustedes escuchen lo que, lo, de lo que les hablo y así también puedan tratar de identificar alguna que otra palabra, ¿verdad? De lo que viene de ahí. Ahora, como esta es la última clase de esta semana, al inicio de esta última clase, a mí siempre me gusta eh, tratar de darles un momento para que ustedes puedan exteriorizar dudas o alguna preguntita que tengan por ahí, que hayan encontrado, como les dije al principio, ¿verdad? El primer día, que pues la idea es cubrir todo lo que se pueda que esté relacionado con el idioma inglés. Entonces, si ustedes han encontrado alguna frase o algo que les gustaría saber qué significa o que les gustaría saber cómo usarla, pues eh, el último día de cada semana... Va a ser casi como un día para eso, para hacer un pequeño review de eso, um, de, las, de las dudas, digamos, que podamos tener. Entonces, en este momento, ¿tenemos alguna palabra o alguna frase que quisiésemos conocer o no hay necesariamente algo de eso por ahora? O si no, también dudas que tengan que ver, ¿verdad?, con el desarrollo de la plataforma misma. O sea, porque igual puede, puede ser um, relacionada a cualquiera de las dos secciones que se supone que deberíamos trabajar. Eh, para esta semana, porque como les dije, o sea, también yo estoy para ayudarles con eso. Entonces, um, si hay alguna duda específica relacionada a eso, eh, igual, eh, estamos aquí para, para ayudar. ¿Sí, Roxana? Sí, gracias. Usted. Con respecto a la plataforma, yo ayer estaba preguntando, porque decía sección 1 y sección 2, pero en la plataforma aparece sección 1, sección 2, y así, ¿verdad? Es uh -huh. cada semana, ¿verdad? Entonces lo que teníamos que, que tener avanzado hasta ahora Era las dos sesiones de la sección 1 O esas dos secciones no, Tenían que estar avanzadas Sección 1 y sección 2, literalmente O sea, la de la otra semana también uh -huh. Eso es lo que, ah, decía? Es lo que no Ajá. entendía es lo que les decía al principio, o sea, que por el pues, o sea, es, un, es algo bien personal, es algo en lo que yo sé que a veces pueda que les llegue a afectar, pero por eso mismo es que la plataforma es como libre en sentido del tiempo en el que ustedes vayan trabajando, porque eh, la clase pueda que vaya un poco atrás de lo que sería el requerimiento de la plataforma. Porque vaya, ah, por ejemplo, okay. en el caso de ustedes, para esta semana, eh, la expectativa es trabajar sección 1 y sección 2, ¿sí? La próxima semana, la expectativa será que ustedes hayan terminado la sección 3 y el examen medio, o el metro que está justo ahí mismo en la sección 3. Eh, ah, okay. Para la semana 3 se espera que ustedes terminen la sección 4 y sección 5, ¿sí? Y para la última semana, lo último que se va a estar revisando, va a ser nada más el examen final. Entonces, esa es como el, la fecha, ¿verdad?, que van a seguir. Casi um, que, así que todos los cursos iniciales, me parece que hasta el preavanzado 2 son cinco secciones. Pasando del preavanzado 2, normalmente son cuatro secciones nada más. Y extrañamente, cuando debería ponerse más difícil, se pone más fácil. Conste, se pone más fácil en el sentido que son menos pruebas, pero son pruebas más complicadas. Eso cabe mencionar. Pero, eh, por ahorita, o sea, ustedes tienen que ir casi como con esas fechas. Sección 1 y 2 esta semana sección 3 eh, y el midterm la próxima semana, sección 4 y 5 la tercera semana y el final test que sería para la semana número 4 y pues básicamente la última semana. Así que um, para ya considerarlo, ¿verdad? Y como les digo, en el caso específico acá es porque pues por la explicación que se va dando y las prácticas que vamos teniendo, eh, quizá la clase se sienta que va un poco retrasada, conste que al final lo que pasa es que siempre el tiempo hasta sobra, sí, o sea, si yo, por ejemplo, me pusiese a apurarme ahorita y a saltarme los temas y a rápido, solo, sí, solo va, ahí está el abecedario, véanlo, está bueno, revísenlo, vamos a lo siguiente, eh, ustedes van a, se van a fijar que en la última semana no vamos a tener ya temas que cubrir, entonces, y eso es algo que pasa muy a menudo, y a muchos yo he visto que les pasa, y por eso yo mejor prefiero llevar el tiempo un poco más calmado, explicando las cosas mejor, sin apurarnos, porque si no, después, la última semana va a pasar que simplemente vamos a estar hablando ya o resúmenes de cosas o de cualquier otra cosa entonces el objetivo verdad es mejor aclarar las cosas ahorita y pues no apurarnos pero la plataforma sí les va a pedir que se vayan un poquito más apurados así que eh, eso es algo como les digo bien aparte en cuestión de um, del desarrollo de la clase y el desarrollo de la plataforma por eso es que es bastante buena la idea de que o sea, que ustedes sepan que el trabajo o sea, es personal y es como que ustedes lo pueden realizar cuando ustedes quieran, y por otro lado, o sea, que estén también conscientes que, por ejemplo, si hay alguien que quiera avanzar, digamos, este fin de semana, ¿verdad? Es el primer fin de semana libre y todo, y quieren avanzar todo de una vez, ustedes lo pueden hacer. O sea, no es problema, eso no va a ser ningún inconveniente. Um, muchas personas así inician a veces y empiezan haciendo eso. Ya después ustedes se van a dar cuenta de que tal vez no sea la mejor idea, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si son, qué sé yo, personas que tienen vidas muy ocupadas, el trabajo, familia y así. Yo sí les recomiendo que lo hagan, porque después el problema puede ser que se les olvide o por los diferentes ¿verdad? motivos que puedan tener, se retrasen, entonces les puede ser más complicado. Entonces, eh, pero ustedes eso lo pueden trabajar cuando ustedes gusten, claro, siempre y cuando vayan cumpliendo también con el requerimiento del tiempo que estipula, ¿verdad? Corporativo, porque eso es algo bien importante, o sea, más que todo en cuanto a no atrasar. Adelantarse no es problema, atrasarse sí es problema. O sea, no pueden ustedes decir, no, yo la última semana termino todo. Porque si lo hacen así, eh, entiendo yo que eso es ya como un llamado de atención y dos, tres veces en dos, tres cursos que ustedes hagan eso y les van a decir que, o sea, que no, que no les van a dar más chance, ¿verdad? Aquí, o sea, ustedes, créanme, eh, van a tener chance de llegar hasta todos los niveles. Parece que son 24 por todos y honestamente yo siento que pues el programa es muy bueno yo he conocido personas que cuentan que o sea que aquí nada más en estos cursos han aprendido y pues ya tienen un muy muy buen nivel de inglés entonces eh, claro eso va también acompañado del trabajo que ustedes mismos estén dispuestos a hacer pero eh, si ustedes siguen el proceso como pues se recomienda verdad yo sé que van van a llegar muy 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 bien a su meta pero bueno Ahorita, si no hay más dudas, no sé, alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, parece que no. Entonces, si no hay más dudas, empezamos ya con el tema de hoy. Hoy va a ser algo un tanto, eh, digamos, relax, porque no es algo tan tan complejo. Estamos hablando del burpee, es básicamente el tema más conocido para muchos. Entonces, y espero que también lleguemos a entenderlo con claridad. So the burpee el verb be es un verbo, quizás el verbo más utilizado en inglés después del verbo do o el auxiliar do. Eh, este se lo voy a explicar después, el do, pero el punto con el be es que es muy, muy importante. Se puede utilizar en muchas cosas, pero así también es uno de los verbos que más veces cambia, que tiene más cambios en todo eh, el idioma inglés. Porque, Por ejemplo. En su forma del presente, que es la que vamos a estar aprendiendo justamente hoy, el verbo be tiene tres formas, ¿sí? En español eso para nosotros es algo extraño porque en español ningún verbo necesariamente se ajusta más allá de a la segunda persona y los ajustes que sufren normalmente los verbos son bastante mínimos, son ajustes que no um, que no cambian una gran diferencia en la estructura del verbo. En cambio, en inglés esto sí pasa principalmente con este verbo hay otros que tienen cambios así pero no son extremadamente drásticos en el caso del verbo be a ver para el primer la primera persona cuando hablamos de la primera persona en inglés nos estamos refiriendo a nosotros mismos verdad entonces la primera persona en el presente se va a referir como am sí entonces esto es algo que yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto y ya lo conocerán pero es importante verdad recordar el uso que tiene. Entonces, cuando yo hablo acerca de mí, cuando yo voy a decir, por ejemplo, estoy o soy, porque son los dos significados que tiene también este verbo, no es un verbo de un solo significado, sino que tiene dos, se utiliza para decir algo que está o que es, entonces, eh, yo voy a utilizar I am, ¿sí? I am. Ahora, esa parte así desglosada, decir, I am, no es tan común, casi nunca se usa y en realidad eh, se utiliza principalmente cuando ustedes están por ejemplo teniendo una conversación un tanto seria y digamos que ya van de salida a un lugar van a la iglesia supongamos entonces y su papá su esposo les pregunta ya estás lista entonces ustedes dicen yes I am entonces si lo dicen así solo con sí ya estoy o sea, porque la pregunta sería, ¿verdad? ¿Are you ready? Entonces, si ustedes quieren decir sí, ya estoy, ahí van a utilizarlo así desglosado. No vamos a decir yes, am, ¿ok? Porque ahí solamente vamos a estar utilizando ese verbo. Entonces, vamos a decir yes, I am. Ahora, por ejemplo, si alguien pregunta, um, ¿qué sé yo? Um, ¿Are you guys hungry? Sí, o sea, alguien pregunta, ¿verdad? ¿Tienen hambre? Entonces, ustedes, si ustedes tienen hambre, Ustedes van a decir I am, nada más. Pueden decir yes, I am, pero el punto es que ahí lo estamos utilizando solito. Si solo ese verbo, entonces ahí sí decimos I am. ¿Cuándo lo vamos a contractar? Lo contractamos. que contract Cuando hablamos de contractar, es algo que se hace muy, muy a menudo en inglés y es cuando se suprimen unas letras, ¿verdad? De diferentes palabras. A veces hay dos, tres palabras que. Eh, terminan formando una sola. Entonces, cuando sucede esto, principalmente son dos, pero cuando sucede esto del contractado, ustedes lo van a ver representado con este simbolito de aquí, o no sé, lo voy a hacer más grande. Este símbolo eh, es específico del inglés, se utiliza en muchos otros idiomas, pero al menos alrededor de nosotros, este que está aquí, miren, es específico del inglés y se llama apóstrofe. Sí, la apóstrofe... Se utiliza cada vez que una o varias letras de una palabra han sido suprimidas o contractadas, como su propio nombre lo dice. Entonces, ¿cuándo utilizamos los, eh, las palabras contractadas o principalmente las versiones del verbo vi contractadas? Las utilizamos cuando hay más palabras después de la utilización del verbo vi. Si aquí, por ejemplo, yo voy a decir, um, tengo hambre, así literal, tengo hambre. Yo digo I'm hungry y no hay problema. Pero si es que me preguntaron a mí, are you hungry? Yo no voy a decir yes am. Sino que voy a decir yes I am. Ok, yes I am. Ahora, ¿cómo puedo utilizar yes am? Si voy a decir yes, I'm hungry. Sí, yes, I'm hungry. Ahí sí, ¿verdad? Pero porque puse la otra palabra después del verbo be. Pero si no hay ninguna otra palabra, entonces sí o sí va a ser I am. Ahora, también. A la hora de escribir, cuando estamos escribiendo y estamos redactando eh, textos formales, cosas como, por ejemplo, si es, qué sé yo, un reporte para el trabajo algo así, no se ve bien y no es aceptado en realidad que utilicemos contracciones. Ahí siempre lo vamos a tener que utilizar de esta forma, si ¿sí? en su forma completa, sin ¿sí? nada de que voy a decir I am o it is, o, eh, perdón, it's, am o we are, nada de eso va a ser siempre, siempre en su forma completa. Entonces, importante, ¿verdad? A la hora de redactar documentos profesionales, entonces vamos a dejarlo completo, nada de contracciones. Um, luego, tenemos entonces, para la primera persona es esta forma, M, ¿sí? Para la tercera persona, cuando hablamos de la tercera persona, entonces nos vamos a referir a él, ella, esto o aquello, ¿sí? Entonces, para esos casos vamos a utilizar is. El más común de todos es el is. Es el que más se usa porque, como les decía en la clase anterior, bueno, hace dos clases, eh, el sujeto tácito, que es lo que tiene el español, que el inglés carece de esa característica, significa que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a decir, um, ¿cómo está el agua? ¿Sí? No vamos a tener, poder decir how the water, por decir algo, sino que debo decir how is. The water. ¿Sí? How is the water. Entonces, ahí, ¿verdad? Utilizo el, um, el, la forma de la tercera persona. Si yo digo, por ejemplo, la respuesta para esa pregunta, si fuese, está fría, no puedo decir solo um, cold, sino que tengo que decir it is cold. Sí, it is cold. Entonces, el is va a ser básicamente el que más se usa. Ahora. El is también es el que casi toda la vida está contractado. Ustedes aquí pueden ver cómo se ve, ¿verdad? El is ya en su forma contractada. Y por otro lado tenemos el r. R se utiliza para el resto. ¿Por qué digo el resto? Porque aquí estamos hablando de diferentes pronombres. Por ejemplo, está el pronombre you. Al otro día se me pasó por alto mencionar ese detalle. El pronombre you sirve para hablar de la segunda persona del singular. Y la segunda persona también del plural. Cuando hablamos del singular, claramente, ¿verdad? Estoy diciendo tú. O sea, directamente solo con una persona. En cambio, cuando hablo del plural, estoy diciendo ustedes. Entonces, es el mismo pronombre para ambas referencias. Yo digo you para, para una persona, para ti nada más. Y digo you para ustedes. Entonces, eh, ese, ¿verdad? Es otro de los, digamos, de las diferencias que tiene este pronombre. Pero, entonces. Para este caso siempre se va a utilizar are, sí, you are. Ahora, aquí es donde yo trato de cuidarme la espalda y que o sea, evitar que en algún momento me quieran sorprender y les digo de una vez. Ustedes en videos que se puedan encontrar, tal vez ahora, tal vez más adelante cuando ustedes vayan ganando todavía más interés en el idioma inglés, pueden llegar a escuchar que alguien en el video dice you is crazy. Sí, iban a decir, hey, ya que el profe dijo aquella vez que para you se dice, ah, cómo está eso, y que aquí está diciendo you is crazy. Esa es una versión del inglés que se conoce como el, um, el inglés cortado, sí, o el, 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 el um, ¿cómo es que se dice en inglés? Es el broken English, sí. Broken English es una versión del inglés que utilizan las personas de calle, personas del guero. Entonces eh, ellos no necesariamente van a respetar, ¿verdad? Las reglas gramaticales. Creo que aquí en el país, o sea, no es ni necesario que indague más o que, o que explique más, ya muchos conocerán algunos otros ejemplos de cómo el español también tiene personas que lo utilizan así, ¿verdad? Que el resto los escuchamos hablar y a veces no entendemos para nada lo que están diciendo. Entonces, el decir you is crazy es algo muy, muy, muy propio de las personas así, del guero, las personas más que todo personas de color. Entonces, eh, eso lo hacen porque están hablando según ellos, según su idea, es porque solo se están refiriendo a una persona. Entonces, por eso utilizan el is. En lugar de decir you are crazy, le dicen you is crazy. Entonces, um, también a veces utilizan al revés, dicen he are. Entonces, eso es, como les digo, es broken English. Es algo que, o sea, no se metan necesariamente con eso. Es importante que lo conozcan, sí, porque así van a entender el por qué de que esta persona lo diga de esta forma. Pero no es que necesario que ustedes se lo aprendan de esa manera. O sea, no es como que, uy, tengo que saber el broken English. Pero, como les digo, yo sé que más adelante en alguna serie, en cualquier cosa así, ustedes van a escuchar que alguien diga, you is crazy, y eso pues significa lo mismo que you are crazy, solo que en, en broken English. Ok. Luego, tenemos el we. Ya sabemos que we significa nosotros. Entonces, para we, lo mismo, ¿verdad? vamos a utilizar are, we are. Y luego para they, para ellos, ¿sí? Ellos, eh, también tenemos el are. Así que por eso les decía que el resto, porque aquí tenemos principalmente los plurales, principalmente, pero también tenemos el singular de la segunda persona, el plural de la segunda persona, el plural de la primera persona y el plural de la tercera persona, cuál sería el they. Entonces, tenemos I am, ¿sí? Yo soy, he is, él es, she is, ella es. It is esto o eso es. You are tú eres. You are ustedes son. We are nosotros somos. They are ellos son. Ahorita que ustedes están iniciando es recomendable que lo utilicen así completo, porque todavía creo que puede llegar a ser complicado el pronunciar más que todas las partes del R. Aquellos que vienen con are, porque el contractado del I am es fácil, ¿verdad? Am, fácil, am. El, los contractados de he, she, it, is también son fáciles. He's, she, it. Ahora, los contractados que son un tanto complejos son estos, ¿sí? Y los tres son raros, porque para you are es you are, ¿sí? You are. No your, como, si, como lo que aprendimos al otro día de los eh, adjetivos um, posesivos, que esos son your. Your directamente, es más rápido. Este es your, your. La lengua como que se queda enrollada entre los dientes por un ratito. Your. Luego, we are, we are. Sí, no decimos where, porque where significa dónde y where significa era, que es la versión del pasado. Entonces aquí sería we're, we are, Casi como cuando decimos, sí, yo we're, yo we're a comprar la soda. Yo we're. Entonces algo así, ¿verdad? We're luego tenemos el there there sí there no decimos there hay muchas personas que o sea se acostumbran a decirlo así where there y no porque where significa dónde y there significa ya. entonces imagínense ustedes hablando de nosotros y ellos o sea nosotros tenemos ellos tienen um, o nosotros somos perdón y no, ellos son y la otra persona va a entender nosotros eh, o estamos y ellos eh, ahí, entonces, o sea, se va a perder el significado. Entonces sería, we're y there. Sí, we're and there. No vamos a decir, por favor, nunca, we're and there, porque eso es una, una mala practice y es algo que a veces a muchos profesores, ya se los he escuchado incluso, y es como que les gusta, ¿verdad? Decirlo así, pero no, eso no funciona. Sería, you're, we're and there. Muy bien, eso. Eh, en cuestión de cómo se utiliza el verbo be. Ahora bien, vamos ahora a ver un poco ya en oraciones. En oraciones es un poco más sencillo, ¿verdad? Vamos a ver el primer ejemplo. I'm Jennifer Miller. Sencillo, ¿verdad? Yo soy Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Ahora, esto significa yo soy. ¿Cómo lo cambio a yo estoy? Vamos a ver, puedo decir, I'm um, busy at the moment. I'm busy at the moment. Estoy ocupado ahorita. Sí, I'm busy at the moment. Estoy ocupado. Bueno, at the moment significa literalmente justo ahora, ¿ok? I'm busy at the moment. Entonces aquí significa estoy ocupado. Muy bien. Eso solo es para ir viendo más o menos el contraste, ¿verdad? Entre el ser y estar, que es el mismo significado para este verbo, solo que lo que va a cambiar va a ser lo que pongamos en la oración. Y eso es lo que le va a terminar de dar el sentido al verbo. Entonces, aquí, I'm Jennifer Miller, soy Jennifer Miller. I'm busy, estoy ocupado. Um, eso confunde y hay muchos videos en realidad que son de tinte gracioso al respecto, porque muestran, ¿verdad?, cómo a veces alguna persona se presenta, Hi, I'm busy. Entonces, yo como ya escuché que busy significa ocupado, eh, le puedo contestar, ¿cómo así que sos ocupado? O sea, porque pues el I am significa ser, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que sos ocupado? Porque no le damos a veces el sentido que también significa estar, pero también significará estar. Muy bien, el siguiente. You're in my class. You're in my class. Ese significa tú estás en mi clase. Sí. You're in my class. Este es para estar. Ahora, eh, para decir tú eres, podría decir you are my student. Sí. You're my student. Y aquí significa ya, tú eres. You are my student. Tú eres mi estudiante. Ok. Muy bien. La siguiente. She's in our class. She's in our class. Eso significa ella está en nuestra clase. Ella está en nuestra clase. She's in our class. Ahora, lo cambiamos y decimos ella es, pues yo puedo decir she's my classmate. ¿Sí? Ella es mi compañera. She's my classmate. Ella es mi compañera. Ahora tenemos um, He's over there. He's over there. Él está por allá. He's over there. Over there significa por allá. So He is over there. Él está por allá. Ahora lo cambio para algo que él es y yo puedo decir He's a mechanic. ¿Sí? Él es mecánico. He's a mechanic. Muy bien. Luego tenemos It's my Math book. It's my math book. Este significa, este es mi libro de matemáticas. Este es mi libro de matemáticas. Y el último, it's Miller. Es Miller. Sí. Es Miller. Ahora, estos ambos son ejemplos de, um, de ser. Vamos a cambiarlos a ejemplos de estar. Podría decir, por ejemplo, It's in my backpack. It's in my backpack. Sí, está en mi mochila. It's in my backpack. Entonces, aquí tenemos ya algunos de los ejemplos más eh, comunes y más utilizados, podríamos decir, de lo que viene siendo eh, el verbo be. Ahora bien, no tengo aquí, por ejemplo. Sí, dime, Senia. Me ha surgido una pregunta. Uh -huh. Este. Dijimos que is es para persona, ¿verdad? Y it es para esto o aquello. Entonces Miller es como apellido. Uh -huh. Entonces si me preguntan, digamos, ¿cuál es mi, mi primer nombre o cuál es mi apellido? Tengo que decir it. It's. Como de, de Porque aquello. Se toma como de... objeto. Ajá, se toma como objeto. Sí, el, es que como el, el problema es ese, como les decía. Que todo aquello que en español nosotros lo decimos así, simple, es... Tal cosa en inglés no se puede. En inglés tiene que incluir el it. Entonces ese es como el principal detalle con lo del it. Cualquier cosa, simplemente que ustedes le digan, um, qué sé yo, eh, ¿Quién te vendió ese teléfono? Sí. Um, entonces, y ahí ustedes pueden decir, ¿verdad? My cousin, digamos, me lo vendió mi, mi primo. Who sold you that phone? Yo puedo decir my cousin pero si yo no quiero decirlo así porque eso sería rudo si yo solo digo my cousin y ese es otro problema que ahí sonaría como si ustedes están contestando de mala gana entonces la mejor forma sería decir it was my cousin sí it was my cousin decir fue mi primo sí fue mi primo o sea estoy contestando quién me vendió el teléfono fue mi primo entonces utilizo el it simplemente porque no puedo solo decir fue mi primo así como en español entonces en español esa es una ventaja que tenemos en la que no necesitamos decir todo el tiempo verdad un sujeto, pero el inglés sí lo necesita. No se lo pueden decir ustedes eso está tal cosa, o sea no podemos solo decir eh, lo que les decía el otro día está lloviendo, sino que tenemos que decir it's raining. Entonces aquí me preguntan what's your last name, ¿cuál es tu um, apellido? Yo debo en lugar de solo decir is Miller debo decir it's Miller. Entonces, eh, todas las cosas que no poseen directamente un, un nombre o un sujeto específico pasan automáticamente a tener el sujeto común, que es el sujeto it. Entonces, siempre se va a utilizar el it cuando algo no tenga un sujeto específico. Así que sí, ese es el, el detallito, ¿verdad? Con esto del it, que va a estar por todos lados. Ustedes se van a fijar ya, o sea, como les digo, adentrándonos más en el idioma, vamos a ir viendo de que, o sea, el it. Está por todos, por todos lados. Y es por eso. Es porque se necesita en inglés que haya un sujeto para poder describir algunas cosas. Pero bueno, um, muy buena pregunta, de hecho, porque sí, o sea, si no, podía quedar ahí, ¿verdad?, en el aire. El, ¿Cómo es esto que es un apellido? Pero lo digo con y. ¿Por qué? Si no es necesariamente un objeto. Pero el punto es que como Miller, es, digamos, se toma como un noun y no tiene su propia referencia como persona o, o otra cosa, se toma como un objeto, como algo que es parte de lo que tengo que explicar, pero lo tengo que explicar con el pronombre it. Así que ese es el detalle. Gracias. Bueno. Y lo mismo pasaría con el nombre. Si me preguntan, ¿cuál es nombre? It's Senia. Uh -huh. Sí, uh -huh. it's Senia, exacto. Gracias. Uh -huh. You're welcome. Muy bien, muy bien. Uh, ahora, eh... Quisiera que me ayuden con leer estas oraciones, porque sí me gusta siempre escucharlos. Así que necesito a dos participantes para que lean estos ejemplos que tenemos acá. Luego vamos a hablar un poco acerca de las contracciones, que ya más o menos se las expliqué, pero para terminar, nada más de aclarar, ¿verdad?, cómo funcionan. So, two participants to read the examples, please. Uy. Vaya, veo motivados a, a Pablo y a Nancy la, la sonrisa los mató a los dos así que a ver Pablo y Nancy if you want Pablo you may start las que acaba de decir usted donde dice I'm Jennifer Miller exactamente es. sí esas ah, vaya. I'm Jennifer Miller mm -hmm. you're in my class mm -hmm. she's in our class está bien yes, yes. he's over there It's my MacBook. Mm -hmm. It's Miller. <laughs> Great. Muy buen trabajo. Muy bien. Okay, Pablo, mm -hmm. let's hear you. I'm Jennifer Miller. You are in my class. Mm -hmm. you in our class. You over there. Mm -hmm. in my uh, my MacBook. Mm -hmm. it's Miller. It's Miller. Very good. Muy bien, excelente trabajo. Así me gusta. Great. So, ya, yeah. esto, saben que esto estaba esperando cómo lo decían y ambos lo dijeron muy bien. Esta parte del over there, porque es algo, o sea, bien importante y bien común en realidad. Porque siempre que ustedes se encuentren con alguien que ande buscando algo y ustedes lo ven primero, oh, it's over there. Sí, o sea, está por ahí. It's over there. Entonces, es una de esas frasecitas, ¿verdad?, que son bien, bien comunes. So, ya, yeah. it's over there. Ahora, la única es esta, pero esto, pues, normal. Hasta a mí me costó aprender a decir esto. O sea, lo dijeron bien, pero el punto es que tiene una subida, la palabra math, eh, a la hora de utilizarla aquí, sería my math book. It's my math book, ¿sí? Ustedes dijeron math book, math book, así como plano, pero es, o sea, no es como que sea gran problema, ¿verdad? Entonces sí, it's my math book. El detalle es porque como muchas cosas, y esto es algo que es lo tedioso a veces, ¿verdad? Que esta palabra math, se parece a una mala palabra. No mala palabra, sino una palabra que se refiere a una droga. Entonces, al decirla así, suave, alguien puede pensar que ustedes están hablando de eso. Entonces, por eso mismo es mejor darle esa entonación alta. Mathbook. Sí, Mathbook. Mathbook. Entonces, como que sube y luego baja, ¿verdad? Math book. Bueno, pero eso. Ahora, good job, guys. Let's see now with the contractions. Contractions, as I said earlier, are easy to identify. O sea, son fáciles de identificar. Siempre que ustedes tengan una contracción va a ser algo bien, bien fácil. Um, simplemente se van a representar de esta forma. Sí, será el am, um, am. Um, um, sí, para el I am, ustedes van a decir am, um, fácil. Para el you are, vamos a decir your. Your. Ya les decía antes. Para he is, vamos a decir he is, he is. Para she is, vamos a decir she is. Sí, she is. Y luego, aquí se me había olvidado agregar el uh, you are. Para you are, vamos a decir... Pues, well, sorry, we are. Para we are, vamos a decir we are. Sí, we are. Y luego, para el they are, que en este caso sería um, they Sí, they Entonces, son los únicos que hacían falta. Y, claro, el... Más común que es el iris, que simplemente se va a decir it's, ¿sí? it's. Aparte de eso, pues no hay en realidad mayor ciencia, ¿verdad? Esto es bastante, bastante fácil. O como dicen en inglés, pretty straightforward, ¿sí? Muy, muy directo. Ahora, hay una contracción que, como siempre, voy a tratar de irles dando esos desvíos que se pueden encontrar, eh, que es esta de acá. Esa contracción aquí le acabo de escribir cómo creen ustedes que se pronuncie esto esta palabrita que está aquí arriba cómo creen ustedes que se pronuncie Miriam, um, how do you think this uh, word is pronounced um, maybe like ain't there you go ain't Así mismo se dice ain't esta, esta contracción sí ain't Básicamente es reemplazo para todas las demás, pero pero conste en negativo, ¿ok? Esto es en negativo, en cuestión que estemos hablando de cosas negativas. Siempre que digamos vamos a decir, mmm, yo no estoy listo por decir algo, yo no estoy listo. Yo voy a decir I ain't ready, sí, I ain't ready. Si yo quiero decir tú no estás listo, yo les voy a decir you ain't ready. Si sí voy a decir, él no está listo, he ain't ready, esto no está listo, it ain't ready, nosotros no estamos listos, we ain't ready, ellos no están listos, they ain't ready. Entonces, esto una vez más viene de parte del broken English, no es necesariamente algo oficial, no es algo que ustedes van a utilizar eh, en su día a día, eso es algo que ustedes van a escuchar de otras personas. Lo pueden usar, yo lo uso, honestamente yo lo uso a menudo, el, el ain't, me gusta bastante porque pues evita la complicación de... De tener que mencionar exactamente el verbo uh, para cada una, pero tampoco es recomendable acostumbrarse al 100% porque después se nos puede olvidar, ¿verdad? Y se nos quede ya eh, fosilizado el siempre decir ain't. Pero entonces, ain't es una negación, ¿sí? Para básicamente todos. Ahora, ¿cómo funcionan los negativos? Que Eso es algo que no les había dicho. En cuestión de las eh, contracciones, a ver, esas son preguntas, así que no están ahí. Lo vamos a ver más adelante también, pero aquí, por ejemplo, eh, tenemos dos formas, ¿sí? Tenemos dos formas. Um, para el I am not, eh, básicamente esa es la única forma. I'm not, ¿ok? I'm not. Esa es la única que hay. I'm not. Para el you are not, también, ¿verdad? Ustedes pueden decir you are not, ¿sí? You are not. Para el él no está, podemos decir he's not. Para ella no está, igual, she's not. Para eh, esto no está, it's not. Para nosotros no estamos, we're not. Y luego para ellos no están, they're not. Esta versión del not, como les digo, en el caso del I am, es la única que hay. Sí, es la única, no se puede cambiar. Pero para las otras, sí hay una versión más. La versión que utiliza not, así como está acá. Se usa en qué contextos? Se utilizará principalmente cuando ustedes estén queriendo explicar algo de forma seria. O sea, como si ustedes quieren dejar claro, por ejemplo, si alguien les dice, um, está interesado en este perfume, qué sé yo. Y ustedes dicen, no, I'm not. sí O si no, o sea, si están preguntándole a alguien a la par de ustedes, ¿verdad? Y ustedes dicen, no, he's not. Y eso significa, no, no está. O sea, no lo está. Entonces, y es más. Sería la respuesta, más seca la respuesta. ¿Cuál es la respuesta entonces que es un poco más agradable? Bueno, para el caso de are not sería esta: aren't. ¿Sí? Aren't. Aren't. Para el caso de is not sería entonces isn't. Isn't. Lo mismo para she's not. ¿Sí? O para is not. Sería aquí isn't. La misma cosa, ¿verdad? Isn't. Para eh, este lo mismo, sí. Isn't. Um, isn't. Acá vamos a ir básicamente. Uh, aquí me equivoqué. Ok. Acá sería una vez más. Aren't. Aren't. Y lo mismo con este. Aren't. Aren't, como les decía, va a sonar mucho más. Eh welcoming, como dirían en inglés, mucho más agradable, ¿sí? Decir aren't, eh, isn't, es más agradable, pero como les digo, en el caso del I am, es la única que hay, decir I'm not, o sea, no se puede, no se puede que ustedes digan algo como, qué sé yo, not no se puede, sí, eso no existe. Entonces, solamente es I'm not, pero sí, ¿verdad? Aren't, isn't, 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 aren't, aren't. Eso para cosas negativas, o sea, cuando ustedes quieran decir que no son o que no están haciendo algo. Si alguien les dice, por ejemplo, hey, are you a lawyer? O sea, ¿son ustedes abogados? Y ustedes no, I, um, I'm not. O, ajá, esa principalmente sería, no, I'm not. En el caso de yo, ¿verdad? Pero, digamos, eh, que alguien esté diciendo, yeah, I'm a lawyer. O sea, un amigo suyo que sé yo, I'm a lawyer, no me dicen nada, no, you aren't. No, you aren't. Sí, o sea, tú no eres. Sí. Ahora, diferente, si a ustedes quieren como decirle con, con dolo, con algo de, 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 de rencor, no you're not. Si sí, no you're not, entonces eso es más fuerte. No you're not. Entonces, el recomendado va a ser este. Aren't e isn't, para las cuestiones negativas. Pero bueno, eso es algo en lo que también vamos a ahondar un poco más adelante. Um, por ahorita, ¿tenemos alguna duda? ¿O vamos siguiendo bien eh, lo que hemos hablado? Ok, creo que vamos bien entonces. So, questions. We have questions now. Y aquí estaba, de hecho, ya parte de lo que les decía de las cuestiones negativas. Entonces, en las preguntas tenemos dos opciones. Cuando utilizamos el be como pregunta, tenemos dos. Tenemos las Yes, No Questions, que son las preguntas de sí o no, preguntas sencillas, preguntas en las cuales las respuestas lo, lo mismo, son muy sencillitas, no hay nada tan complejo que los acompañe. Y luego están las double H questions. Las double H questions van a ser preguntas acerca de cosas como qué, dónde, cuál, cómo, por qué, eh, cuándo, creo que no lo dije. So ya yeah, those are going to be the double H questions. Esto lo vamos a ver más adelante también. Por ahorita nos vamos a enfocar principalmente en esto, ¿verdad? En cómo vamos a contestar a las preguntas dependiendo de cuál es la estructura que tienen. Importantísimo prestar atención a las preguntas principalmente al principio, porque en las preguntas en realidad es ahí donde se encuentra lo importante. Todas las preguntas es al mero principio que tienen lo importante, al menos que nosotros vamos a tener que responder. Por ejemplo, aquí pregunta, ¿verdad? ¿Es it hot right now? ¿Es ¿Sí? it hot right now? ¿Está caliente ahorita? Entonces, yo puedo decir, yes, it is. Yes, it is. Y aquí, les, aquí está lo que les digo. Cuando ustedes contestan así nada más, no se puede utilizar el, con la contracción. O sea, porque solo estoy diciendo it is. No puedo decir yes, it's. No se puede. Solo voy a decir yes, it is. Yes, it is. No yes, it's. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo usar el yes, it's? Bueno, podría ser así. Yes, it's hot. ¿Sí? O si no, yes, it's hot right now. O sea, ahí, claro, también podemos seguir esa gran oración. Yes, it's hot right now. Pero si no, siempre va a ser, yes, it is. Sí, si está caliente. Si no está caliente, entonces, como digo yo? Bueno, yo diría, no, it isn't. Y lo que les decía, esta es la respuesta más agradable, ¿verdad? Entonces, no, it isn't. No, it isn't. O sea, no está caliente. No, it isn't. Y si no, puedo decir, no, it's not. No, it's not. Sí. Cuando utilizamos otra vez el not, así es como... <coughs> Sorry. Es como de forma un poco más seria, ¿verdad? No, it's not. No, it's not. Ahora, esto es entonces para las preguntas de sí o no. Estas preguntas buscan simplemente obtener esa respuesta. Si algo está o no está pasando. Sí, sí o si no. Entonces, así de fácil. En el caso de las sí o no, las double H questions son un poquito más complejas porque estas va a depender, y por eso les digo que al principio de la oración es donde está lo importante, va a depender de qué palabra se usa al principio, y es lo que les decía también al otro día. O sea, diferencias entre what are you doing and how are you doing. ¿Sí? What are you doing significa qué estás haciendo. En cambio, how are you doing significa cómo estás. O ¿Cómo has estado? Entonces acá tenemos, ¿verdad? How are you? Sí, how are you. Entonces ustedes tienen que escuchar, dice, how are you? ¿Cómo estás? Entonces yo respondo dependiendo de cómo me sienta, I'm great, I'm so-so. Aquí no puedo decir, alguien me pregunta, "How are you?" Y yo le digo, "Yes it is." O sea, no, eso no va a funcionar, ¿sí? O alguien me pregunta, um, "How are you?" y yo le digo, "No, it's not." No, it's not. O sea, no, no tiene sentido porque esa no es la idea de la pregunta. La pregunta viene de cómo, ¿sí? ¿Cómo estás? So it's not, um, are you okay, por ejemplo. Si alguien me dice así, are you okay? Ahí sí, ¿verdad? Yo le puedo, yes, I am. Oh, no, I'm not, I hurt my leg. Oh, no, I'm not. Oh, I feel sleepy, for example, which is my case right now. No, I'm not, I feel sleepy. Entonces... Si sí, la pregunta fuese así, ¿verdad? ¿Are you okay? Pero no me preguntaron, ¿Are you okay? Me dicen, ¿How are you? Entonces yo tengo que contestar de alguna forma en cómo me siento, ¿sí? ¿Cómo me siento? Entonces, esas son también las diferencias que existen entre las preguntas de sí o no y las preguntas de WH. Más adelante vamos a expandir esto porque las preguntas son un tema también importantísimo porque tenemos que aprender, ¿verdad?, a cómo estructurarlas, pero por ahorita... Eh, nos vamos a quedar con esto, ¿sí? Solo que quiero escucharlos un momento y les voy a hacer esta pregunta a ustedes. Esta preguntita. ¿Entienden qué significa? Is it hot right now? Creo que ya les dije incluso, ¿verdad? Is it hot right now? Sí. Significa si está caliente ahorita, donde ustedes están. Entonces, vamos a ver su respuesta. Yo no les voy a decir que me van a contestar. Cada uno de ustedes. Ya les dije que se puede contestar, así que vamos a ver ustedes qué contestan. So, uh, let's see. In the case of Roxana, Is it hot right now, Roxana, where you are? Uh, yes, it is. All right. Um how about um Azucena? Is it hot right now where you are? Yes, it is. Okay. Um Pablo, is it hot right now there where you are? <clears throat> yes, yeah, it is. Uh, in the case of Senia. Is it hot right now where you are? Yes it is hot. All right. Great answer. Uh how about Nancy? Is it hot right now there where you are? Yes it is it is. <laughs> All right. Um how about Emily? Is it hot right now there where you are? Yes it is. All right. Hey, I can tell you're better from your throat. That's nice. Okay, Uh, how about Luis? Is it hot right now, Luis, where you are? Yes, Luis. <laughs> uh, Miriam, is it hot right now, there, where you are? Yes, it's hot. Okay, Abel, is it hot right now, there, where you are? Yes, it mm is. -hmm. How about Robert? Is it hot right now, there, where you are? No, it's not. Okay, you have AC. I can tell. Okay, how about Janet? Is it hot right now, Janet, where you are? Yes, it is. All right. Thank you. Um, how about Lourdes? Is it hot right now there where you are? ¿Lo abordés? Y lo buscando el ventilador porque está demasiado caliente. Um, in the case of Carla, Vanessa, is it hot right now there where you are? <clears throat> no, it's not. All right, that's nice. Um, how about Guadalupe? Is it hot right now there where you are, Guadalupe? Yes, it is. All right, so... It's the same here here where I live it's hot it's very hot I was actually sweating when I started the class um but yeah it's basically the same for most of us um so it's you know it's it's a very common thing but I like the fact that there were two of you guys who said that it wasn't because that makes us practice as well so nice very good all right so here we have a structure for uh, for sentences, for for simple sentences, this is the structure that we are going to follow to build simple sentences. We are going need a, a subject, which is a subject, the verb be, very simple, and a complement. So that is what we need for um, for building a simple structure, a simple sentence. Um, so yeah, it would be for example, I am a good basketball player. I am a good basketball player. Now. Here we can take away this, for example, and we can simply say, I am a basketball player. But still, if we um, want to add more information, then we add this um, adjective, and we are going to have a better description of how good of a basketball player you might be. Then you have, you are a special girl. You are a special girl. So another one, right? It's very, very um, easy to build uh, an example. Then we have, he is a good teacher. He is a good teacher. Then we have, she is wearing glasses. She is wearing glasses. And last but not least, it is a cute puppy. It is a cute puppy. Entonces, así se construirían, ¿verdad? Ya el día lunes vamos a estar construyendo nuestras propias oraciones. Eh, ese día les voy a estar pidiendo ejemplos de oraciones así sencillas y también oraciones negativas. Y preguntas, para que ya tengan idea, ¿verdad? De parte de lo que vamos a trabajar el lunes, vamos a trabajar en eso, en ejemplos que ustedes mismos puedan crear, puedan presentar, que tengan que ver con oraciones así, simple sentences, um, negative sentences, and questions as well. Las questions principalmente van a ser de sí o no, o sea, preguntas como esa, ¿verdad? Is it hot right now? Or, are you ready to go? Or, do you like this? Oh, bueno, no, perdón, sería con, con B, entonces... Um, is he your cousin, for example. Entonces, preguntitos así fáciles, ¿verdad? Ahora, como introducción, vamos a estar revisando lo que será el tema de los números, esto solamente ya básicamente para ir um, cerrando lo que sería esta primera semana, y tenemos acá los números, sencillo, en inglés, eh, los números creo que no hay una complicación mayor con ellos, porque al igual que nuestro idioma, siguen un patrón bastante sencillo, los números no necesariamente um, tienen, digamos, variaciones o cambios demasiado drásticos en, cuan en cuanto a su estructura, eh, todo lo que tenemos que hacer es pues repasarlos y practicar y aprender, ¿verdad?, cuándo se va a utilizar cuál forma, porque pues sí, también tienen, tienen diferentes formas, al igual que en el español, pero eh, son bastante, bastante sencillos. Entonces, en cuestión de números, tenemos uh, one, que sería el uno, ¿verdad? Two, por número dos, three, ¿sí? Aquí es la única cosa. Este, eh, esta pronunciación de aquí no es tree, no es tree. Tree, eso es un árbol, ¿sí? Tree es un árbol. Este es con la lengua entre los dientes. Three, three, ¿sí? Como si fuese con una zeta. Como si vamos a decir, por ejemplo, um, torro, ¿sí? Decimos. 3. 3. Luego tenemos 4. Después es para el número 4. 5. Para el número 5. 6. Para el número 6. 7. Para el número 7. 8. Sí. 8. Para el número 8. 9. Para el número 9. Y 0. Sí. 0 es el que utilizaremos para eh, pues el número 0. Ahora, este. Va a tener diferentes formas de decirse. Porque el 0 se puede decir así, zero, pero el 0 principalmente se usa en matemáticas. Ok, para que no se me vayan a confundir. El 0 principalmente se utiliza en matemáticas. Lo principal que vamos a usar nosotros como el número cero, cuando decimos, qué sé yo, números de teléfono, cuando decimos eh, direcciones, cuando decimos, qué sé yo, tracking numbers, o sea, números de, de rastreo, ¿verdad? De algo, o cualquier número de algo, que una, una serie de números que digamos, eh, números en la tarjeta de crédito, débito, eh, cualquier clase de número así, vamos a decirlo como O, ¿sí? O, porque esa es la costumbre, eso es lo más común, difícilmente las personas dicen Zero. Si se dice Zero, ya como si ustedes quieren aclarar que están hablando de eso, del cero. Pero, claro, en caso de que sean matemáticas, cuando hablamos de matemáticas, incluye todo aquello que tenga que ver con números. Así que sí, también incluye eh, lo que vendrían siendo cantidades de dinero, ¿verdad? Entonces, para esas se utiliza el cero. Pero, en otros casos, o sea, en lo principal, digamos, que uh, puede ser... Eh, como les decía, números de teléfono, direcciones o así, se utilizará O. ¿sí? Nunca, nunca decimos el 0. Ahora, eh, otra cosa importante que les quería mencionar tiene que ver también con, um, con los números después del número 10. Porque el número 10 es fácil, es simplemente el número 10. Pero después del número 10 viene una serie de números que son los únicos números que cambian. Son los únicos números que sí son... Um, digamos, como bien, bien diferentes. Entonces, esos números son así porque eh, en realidad existe como, no sé, una, un uso extraño, digamos, un uso extraño de cómo eh, los números llegaron a, a tener esa forma. ¿Por qué? El número 10, ya les dije, ¿verdad? Es 10. El número 11 sería 11. El número 12 es 12. Pero de ahí en adelante, todos los números van a ser. Um, van a terminar con teen. ¿sí? Todos los demás números van a terminar con teen. Esto va a funcionar para referirse también la palabra teen a adolescentes. Entonces, se utiliza porque es creído de que a partir de los 13 años inicia la adolescencia, ¿verdad? Así que por eso los números del 12 al 19 son con teen, entonces eso es algo que ustedes también van a, van a ver en un momento, en un par de días, eh, cuando lleguemos a esa parte. Entonces eso es como un dato específico acerca de los números en inglés, que ¿okay? ellos inician con teen porque se supone que en esas fechas o de esos años eh, comprende la adolescencia. Es la única sección de números en inglés que se sale del patrón regular que los números siguen. Pasando de esto, pasando del 19, ¿verdad? Ya los números vuelven otra vez a un patrón bastante igual hasta llegar al 100, claro. Ya del 100 tenemos una vez más que iniciamos con esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y otra vez regresamos a ese patrón porque, pues sí, tenemos que pasar de nuevo por la, por la eh, decena entre el 10 y el 20, que en, siempre se va a ir repitiendo de esa forma. Pero <coughs> esa es una, una cuestión, ¿verdad? Que, um, que sucede también con los números. Ahora, eh, la otra cosa es cuando hablamos acerca de fechas. Ahorita quiero aprovechar para sal salir, digamos, de esas explicaciones así um, de los números. Cuando hablamos acerca de fechas, cuando decimos mil eh, 1900 y tanto, yo no voy a decir, a complicarme aprendiéndome que se dice 1964, por ejemplo. O sea, no me voy a complicar de esa forma, no voy a tener que decirlo así, Sí, 1664 o 964, sino que <laughs> lo que se hace en inglés es que la fecha o el año se divide en dos, sí, se divide en dos y ahora simplemente vamos a tener que decir 1964. Entonces, eso es para simplificar eh, las fechas. A la hora que ustedes tengan que dar una fecha de algo. Por ejemplo, cuando alguien una pregunta, ¿verdad? ¿What year were you born in? O sea, ¿en qué año naciste? En lugar de decirles, oh, I was born in um, 1994, eh, que sería el 1994, solo digo 1994. Sí, I was born in 1994. Entonces, eso es una, una ventaja que existe también con los números a la hora de hablar acerca de, um, digamos, de de fechas o de años específicos que no tenemos que estar complicándonos con recordar estrictamente, el decirlo como en español. En español sí decimos, ¿verdad? No es, sería raro que se le pregunten a alguien, ¿cuándo naciste? y le diga, "Ah, en 1996." Pero en inglés sí es aceptado y sí es casi que de lo más común. Otra de las cosas que tienen que ver con números, pero esta más que todo es cuando se trata de dinero es cuando se habla del precio de las cosas, cuando algo vale, por ejemplo, en cantidad de centenas exactas, ¿sí? si algo valía 2.500 dólares, por decir algo, 2.500 sería directamente 2.500, ¿verdad? Esa sería la forma de decir 2.500, pero en inglés se puede decir 2.500, que sería 25, 100, 2.500. Si algo vale 1.300, podrían decir. 1300, sí, 1300. Entonces, los números tienen facilidades en algunas cosas donde se nos puede hacer uh, mucho más sencillo, digamos, el camino, ¿verdad? A, a recorrer a la hora de utilizarlos eh, en inglés. Pero como les digo, son cosas que pues poco a poco vamos a ir terminando de aprender. Ahorita solo les hago la mención para que quede por ahí el conocimiento. Pero bueno, um, por ahora, I think that is it creo que eso es todo verdad por esta noche eh, recordarles nos veríamos entonces hasta el día lunes mañana no hay clase así que pueden poner el video verdad mañana no hay clase mañana no hay clase bueno so um, thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class I hope I'll see you Monday and I hope you guys have an amazing weekend so bye bye for now have a good one <clears throat>